tenemos a María Susana Pilovich, que la estoy viendo, ya la tenemos aquí en la videoconferencia, que ya ha estado con nosotros, una especialista en temas de educación, donde realmente nos dio un panorama bastante completo la otra vez, y ahora, bueno, queremos ver cómo sigue el tema, y para eso le pediría a Claudia que, bueno, sea ella quien la entreviste. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tendrías que desmutearte. Así. Ahí estamos. Buenas noches. Hola, Susana. Hablando de tanta tecnología, igual uno se pone nerviosa cuando no logra manejar las herramientas, el micrófono y demás. Lo resolviste en 2 milisegundos. Gracias. Perdón, quisiera hacer una pregunta, ya que tengo acá varias educadoras. Dado que veo los problemas técnicos que a veces hay, ¿cómo son las clases virtuales que se da a los alumnos? Debe haber muchísimos de estos problemas que interrumpen la clase permanentemente. Totalmente. Bueno, el tema de la virtualidad plantea a la educación una nueva dimensión, a las escuelas como la inversión para estar preparados, y a los docentes el conformar equipos para poder producir los materiales propios de la virtualidad. Entonces se abre un nuevo camino en la educación, en nuestra educación. Por eso el otro día, que supongo todos habremos escuchado a la ministra decir, ¿no? Docente que no viene a trabajar queda afuera. Estamos viendo que no comprende qué significa, digamos, qué proyecto educativo estamos teniendo desde que hablamos de la ley 1420 y la que se instaló a partir del año 2006 con la Ley Nacional de Educación. Y entonces, bueno, esto nos lleva a pensar que estamos frente a un nuevo reto, digamos, ¿no? Me parece que más allá que de las palabras de la ministra totalmente inoportunas y que demuestra un total desconocimiento del sistema educativo, sí a los educadores, creo que y a las familias y a la sociedad, creo que nos plantea el preguntarnos cómo seguimos con un proyecto educativo que no paró en toda la pandemia, pero que esta etapa de la pandemia nos enfrenta a una nueva herramienta. Y la tenemos, nos tenemos que apropiar de ella, ¿no? Sí, y más allá, me quedé, perdón que interrumpa, pero me quedé pensando en esto que decías, más allá de la falta total de apoyo por parte del Estado, en este caso representado por el gobierno de la ciudad, ¿verdad? Porque esto volvería hasta casi autogestivo y dependiendo de la voluntad de los docentes de reprogramar su forma de hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Totalmente, Claudia, es así. Deja al docente en una soledad, una soledad que ya viene dándose, pero esto lo deja frente a la inmensidad, por decir, de la virtualidad. Imagínense tener que dar una clase y no tener los tiempos, las herramientas. La verdad que te manda al fondo del universo, ¿no? Y los docentes, sin embargo, han construido un montón de estrategias en este tiempo y han hecho frente con todos los errores, limitaciones y obstáculos que implica esto nuevo que nos llevó a todos a esto, pero los docentes salieron y se expusieron y estuvieron y están. Esto también hay que decirlo, ¿no?
Más vale. Yo quería decirte, Susana, que hay algo muy importante y es el compromiso que tuvieron los docentes, porque hasta ellos se preocupaban consiguiéndoles computadoras, teléfonos, para que a ningún chico le faltara esta cuestión de poder comunicarse día a día. Y cuando no se podían comunicar, tenían cuadernillos preparados que acercaban a la casa de los chicos. Así que esto que están diciendo, que no hubo clases el año pasado, realmente es una barbaridad. Los chicos tuvieron clases, solamente no la tuvieron, digo yo, no sé vos qué pensás, los que no tuvieron cómo comunicarse por falta de efectividad. Sí, tal cual, Ada. Yo creo que nosotros estamos, esta es mi humilde opinión y me parece interesante construir entre todos, estamos frente a una nueva etapa, digamos, y a una nueva etapa de la vinculación del Estado respecto de la educación. ¿Por qué? Porque recién los especialistas que hablaban del tema de WhatsApp y demás, empieza esa herramienta, la herramienta tecnológica, a ser una mercancía absolutamente esencial para poder sostener esta mixtura que seguramente va a ser en los próximos años de la virtualidad y la presencialidad. El docente nunca dejó de tener la presencialidad, pero la virtualidad requiere algunas cosas más que el cuerpo y el alma del docente. De hecho, se estuvo trabajando en estos meses de poder conseguir que estas empresas tuviesen precios acordes para los que más necesitan. Esto refleja que ya no alcanza con invertir en bancos, mesas, como se hacía. Bueno, todos los que estamos en educación sabíamos que en el mes de febrero peleábamos para que arreglen los bancos, para que esté mejor el escritorio, ¿no? Nos ha pasado a todos. Bueno, y con eso no alcanza. Claro, es como lo virtual reemplazado, o sea, lo edilicio reemplazado por lo virtual, digamos, ¿no? Sí. Paralela. Hay un entrelazamiento y lo bueno es poder comprender algo que hasta hace poco no parecía que iba a ser así. Acuérdense, hace 2 años los docentes eran desprestigiados, la escuela pública no servía, más quisieron poner líderes educativos. ¿Se acuerdan que había un programa de chicos de 16 años voluntarios cobrar 4.000 pesos, si mal no recuerdo, corríjanme, para que hagan las veces de líderes educativos? Empezaba a borrar este término del maestro de grado. Pensé que había aparecido en el gobierno de la ciudad una asesora de pedagogía. Discúlpenme, porque yo dicto la materia pedagogía y fue una afrenta. Cris Morena hablando, ¿se acuerdan de la propuesta de Cris Morena que la escuela no servía, que aburría a los chicos? Y resulta que ahora, en el contexto de una pandemia para la cual la estamos peleando bastante bien, consiguiendo todo lo que hay que conseguir para la salud de nosotros y de todo el pueblo, resulta que ahora quieren, sin los docentes no se puede hacer nada. Esto, este contraste es llamativo y refleja que no hay claridad en ningún proyecto educativo que el gobierno de la ciudad está llevando adelante. Porque primero la trae a Cris Morena, después quiere que los docentes se presenten sin ningún cuidado. Me parece que es el momento que tenemos que aprovechar, que lo venimos haciendo y venimos fortaleciendo la educación pública, que es la que nos hizo un gran diferencial en América Latina.
Entonces me parece que se abren acá nuevos interrogantes, nuevos elementos que podemos aportar para seguir sosteniendo la educación pública. Lo que yo quería agregar es que realmente falta de respeto, de respeto, que me sentí tan indignada realmente, porque lo sabemos, los docentes trabajaron más de las horas que les correspondía. Faltaban otras cosas que estaban haciendo, porque las 24 horas tenían que responder WhatsApp, instituciones que son padres o los chicos, o padres que no podían dar la tecnología para que los chicos lo usaran. Parte de cerdo, de un video de un profesor que quiebra porque él no podía manejar la red. Y bueno, como hay docentes de todas las edades en el sistema educativo, realmente siempre pienso que me hubiera tocado a mí estar en esta etapa, hubiera estado muy angustiada, porque no todos saben manejar la tecnología. Realmente es una falta de respeto total hacia los docentes. Y si yo no sé si no lo están haciendo, para que no veamos todos los aumentos que están estudiando a los ciudadanos. Bueno, muchas gracias, Susana. También, si me permitís, es una forma de política la falta de política. De acuerdo. Discúlpenme, pero se escucha muy mal porque hay uno de los micrófonos que está abierto, tiene una radio atrás que se está entrecruzando, entonces se escucha muy mal lo que están diciendo. Creo que es el micrófono tuyo, Susana. Les agradecemos igual, les agradecemos muchísimo. Fue muy claro y muy interesante. Ya tendremos oportunidad para seguir charlando de este tema, porque seguramente va a dar para mucho más. Hasta luego y gracias.